aquí tenemos otro altar prehistórico en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. Aquí tenemos la pileta donde se realizaba el ritual de libación. Y la orientación de este altar está orientado con el sol naciente. Y eso es un fragmento de hacha pulimentada, un trozo de hacha rota, pulimentada, que he encontrado justo aquí. Lo que quiere decir es que en este enclave hubo actividad desde la más remota prehistoria, como mínimo desde el Neolítico. Y coincide con la antigüedad que yo establezco para esta primera civilización, entre el 10º y el 5º milenio antes de Cristo. Y ahora voy a mostrar los calzos que tiene este altar para que a nadie se le ocurra decir que se trata de simples rocas erosionadas o que se trata de derrumbes, como muchas veces me dicen. Aquí tenemos la zona superior del altar. Esta es la pileta que he mostrado antes. Y aquí en la base tenemos este conjunto de calzos, porque no se trata de un calzo solo, sino de un conjunto de calzos que sirven para estabilizar y dar soporte a este pedazo de altar. Y aquí tengo escaleras para descender. Se trata de calzadas prehistóricas y no de simples senderos creados por la propia naturaleza. Es lo que repito una y otra vez, pero parece ser que no sirve de nada porque los arqueólogos de Barcelona no prestan atención a los detalles. ¿Veis cómo se trata de una auténtica calzada? Este es un sistema de escaleras para descender hacia este altar monumental. La calzada nos conduce hacia este altar que está rindiendo culto al mar Mediterráneo, al agua, a la diosa madre. Y aquí tenéis la calzada prehistórica que nos conduce directamente al altar. Yo no me invento nada, nada de nada. Otro aspecto es que los arqueólogos no se enteren de qué va la película. Esto se llama calzada prehistórica. Y esto se llama altar. Y cuando todo está relacionado con todo, será razón de que ello es verdad. Aquí tenemos la calzada. ¿Veis dónde apoya mi pie? Aquí tenemos el altar y la orientación. Orientado hacia el mar Mediterráneo, orientado con el curso de los astros, rindiendo culto al agua, a la diosa madre. Y el altar está calzado. Esto forma parte de la calzada. La orientación del altar. Una lástima
pero es lo que sucede cuando las personas no tienen conciencia de lo que se trata. Veis la calzada como directamente nos ha conducido hacia este altar monumental que está rindiendo culto al mar Mediterráneo, a la diosa madre, el agua. Ese es el altar. Esta piedra que se halla en la base de la cara anterior del altar presenta una gran hornacina, una pequeña cavidad que sirve para depositar las ofrendas de los devotos. Aquí tenemos el altar. Aquí tenemos esta gran roca que le da soporte al altar y a su vez tenemos en la base de la roca un calzo. Por lo tanto, no se trata de simples casualidades de la naturaleza, como afirman los arqueólogos. Se han equivocado. Y vamos a ver lo que hay debajo. Pues en este espacio se depositaban las ofrendas. Y parece que está excavado. Y aquí tenemos otro altar, orientado hacia el mar Mediterráneo. Aquí se realizaba el ritual de libación. Y también se halla, calzado en su base, por un conjunto de cuñas. Una, dos y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis, siete, ocho, en fin. Que se trata de un conjunto de cuñas que dan soporte al altar. Puro arte incomprendido. Y aquí tenemos otro pedazo de altar, arte monumental y no simples rocas erosionadas. Y bueno, el patrón común que presentan todos estos altares, la orientación. Rindiendo culto al agua, a la diosa madre, el mar Mediterráneo. Y también rindiendo culto al movimiento del sol, sobre todo al sol naciente. Allí nace el sol. Y esa es la superficie ritual. Seguimos a través de una calzada prehistórica. Esto es una calzada prehistórica. ¿Veis cómo se trata de una calzada prehistórica? Y no de cualquier otro invento, como consideran los arqueólogos. ¿Lo veis? Una calzada prehistórica. Este antiguo sistema vial lo vais a encontrar en todos los lugares. Se trata de calzadas prehistóricas que la ciencia de la arqueología ha confundido por simples creaciones de la naturaleza. Por lo tanto, señores arqueólogos, se han equivocado. Ya están tardando en venir a la montaña de Montjuïc a evaluar, a documentar todos estos tramos de calzadas prehistóricas. Y aquí tenemos el perímetro exterior de la calzada prehistórica. Este es el lateral de la calzada prehistórica y ahora voy a mostrar toda esa disposición de piedras que evidencian que se trata de una obra de origen cultural y no de cualquier tontería, como consideran los
arqueólogos. El perímetro lateral de la calzada. ¿Lo veis cómo se trata de una obra realizada por una mano inteligente? Y no de cualquier otra fantasía como consideran los arqueólogos. Después atreven a decir que soy yo el que veo las fantasías. Calzadas prehistóricas, señores arqueólogos. Y seguimos por la calzada prehistórica. Seguimos. Y ahora pregunto a los señores arqueólogos, ¿cuántas evidencias necesitan para que acepten la autenticidad de este descubrimiento? ¿Cuántas evidencias necesitan? Porque aquí no vale decir que esto es consecuencia de los millones de años, de la erosión o un derrumbe. Y seguimos por la calzada. Observad. Y esta piedra sirve a su vez de altar. La orientación. Y aquí parece que hemos descubierto en un principio dos altares más. Pues sí, se trata de dos altares. Aquí se realizaba la libación, en esta cazoleta. Y aquí se realizaba la libación, aquí y aquí. Este altar está orientado con el sol naciente. Y este otro altar está orientado con el sol del mediodía. Y la calzada sigue. Y aquí tenemos dos altares más en la misma calzada prehistórica. Se trata de un antiguo centro sagrado de la civilización madre. La orientación nunca falla. Siempre orientados hacia el agua y hacia el curso de los astros. Se trata de otro santuario prehistórico. Y el santuario se halla justo en la misma calzada prehistórica, valga la redundancia. Observad la caja superior, cómo las piedras fueron colocadas a propósito. Es que todo está hecho, ¿eh? No debe haber ninguna duda. Hasta los espacios entre bloque y bloque presentan un relleno artificial. ¿Y quién va a venir aquí a rellenar el espacio entre estos bloques? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Se trata de otro santuario. Observad cómo se trata de una obra de origen cultural. Aquí tenéis los rellenos que yo os decía. Por la parte de arriba, por la parte superior, no se ha colado el relleno. Por lo tanto, alguien ha rellenado todos los espacios entre piedra y piedra con este relleno. Aquí lo tenéis. Observad el detalle. Cómo está dando soporte a este bloque. Y este bloque a su vez a este otro enorme bloque. Pequeños detalles. Pequeños pero grandes detalles.
este conjunto de cuñas que se encuentra entre este bloque y este bloque. ¿Lo veis? Existe una mano inteligente. Observad el relleno. Bueno, aquí tenemos relleno de nuevo. ¿Lo veis? Y aún perdura. Esto está rebajado. Observad bien los detalles. Para que no exista ninguna duda, se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar la orientación, porque cuando muestras la orientación de esas estructuras, yo creo que no debe de existir ninguna duda. Pues la calzada aún sigue. Y aquí hay otra alineación de piedras que quiero mostrar para que no exista ninguna duda al respecto. Sigo a través de la calzada prehistórica. Y aquí me encuentro otro conjunto de altares. ¿Veis cómo voy por una calzada prehistórica? Este altar tiene forma zoomorfa, de animal. Aquí tenéis la orientación. Todos cumplen el mismo patrón, una perfecta orientación astronómica. ¿Lo veis? Por aquí sigue la calzada. Y yo vengo desde allí. Este es el centro de la calzada. Este es el perímetro lateral de la calzada y, como podréis ver, todas las piedras cumplen una función. Se trata de una calzada prehistórica. No debe de existir ninguna duda, ninguna duda, que se trata de una obra de origen cultural, que existe una mano inteligente. Y es una lástima, una verdadera lástima, que por culpa de la visión obtusa, radical, vertical, de los arqueólogos de Barcelona ciudad, todo este patrimonio, todo este legado, no existe para nadie. Bueno, como estáis viendo, se trata de un auténtico centro sagrado creado entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Se trata de los vestigios de la civilización madre, obras de origen cultural que la ciencia de la arqueología considera que son simples casualidades de la naturaleza. Y esa es mi lucha, demostrar que todo esto es un patrimonio incomprendido, y esa es la lucha, y vamos a ganar, no ahora, con el tiempo. Esta batalla será nuestra, que nadie lo dude.